Vamos a hablar de la peña del Athletic Club de Bilbao que tenemos en Medina del Campo, porque ya ha comenzado la temporada, futbolísticamente hablando, y ellos comienzan con sus actividades. Pedro Guisán, presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya preparando actividades para lo que va a ser esta temporada 24-25, ¿no? Sí, bueno, en fútbol sí, porque actividades tenemos durante todo el año en la peña. Bien por el teatro, bien por otras cosas, pero tenemos actividades. Ahora estamos preparando, porque ahora en noviembre viene el Valladolid, el día 3 viene el Real Valladolid, viene el Atleti a Valladolid. Vendrá la directiva a vernos como todos los años, haremos un... y luego a fútbol. Y luego estamos preparando un viaje para ver el Atleti y Real Sociedad el día, no sabemos si el 23 o el 24, como hay que adaptarse al horario chino para las televisiones de allá, pues el 23 o el 24, y no sabemos qué día. La gente se puede inscribir ahí en la peña, ya hay unos 40 inscritos para el viaje, solo para el viaje, que hay mucha gente que va solo al viaje a Bilbao para ver Bilbao y luego si quieren ir a fútbol aparte de la entrada. El viaje vale a los socios 25 euros y a los socios 5 euros solo, y luego la entrada aparte que quiera ir. Hay mucha gente, ya digo, que no va al fútbol, que se queda por allí, se lo pasan divino. ¿Y qué precio puede costar más o menos la entrada? Normalmente, nosotros otros años unos 50, 60 euros en la Real Sociedad. Pero este año dicen que 90. Digo, me parece muy caro, según me han comentado. Yo tengo que llamar a Bilbao a ver en qué no lo dejan. Porque si es 90, yo no. Yo voy a Bilbao, pero no entro a fútbol, porque me encanta. Pero que son 90 míos más 90 de Nati, de la mujer, son 180. Más la comida por allí y lo que tomes, te metes en 300 euros sin querer la cosa, y no. A mí se me dejan en 50, pues bien, 50 pues son 100 euros entre los dos y vale. O sea que otros años habéis pagado unos 50, sí, 55 50 euros. Más o menos. Pero este año no nos han dicho los precios, ni si será el sábado, ni el horario, ni el sábado ni el domingo. Oye, para vosotros, para la Peña de Medina, ¿el partido con la Real Sociedad es un poco el más importante de todos o no? Sí. ¿O es más importante un Bilbao, por ejemplo, un Athletic Club de Barcelona o Madrid? No, más nos gusta la Real Sociedad porque estamos más hermanos, nunca nos pasa nada. En cambio, con el Madrid, pues sí, son grandes equipos, pero que sabemos que lo más lógico es que perdamos con ellos, ¿sabes? Lo más lógico. Con la Real Sociedad estamos hermanos y más accesible ganarles, ¿no? Entonces pues, nos gusta esos partidos. Ya con el Madrid y Barcelona, pues es bonito, pero que nos da igual el resultado. Además, me imagino que la entrada de Madrid y Barcelona tiene que ser también tremenda, ¿no? No, parecida. Las más caras son siempre contra la Real Sociedad y yo la quemo, porque me acuerdo que fui hace dos años a ver un Real Madrid en Athletic Club y pagué 40 euros solo. Más barata que la Real Sociedad. Incluso pago más, ahora cuando voy a Valladolid a ver al Valladolid contra la Athletic, pago más aquí en el Zorrilla que allí. Allí el año pasado, bueno, hace dos años también, pero el año pasado me dejaron un pase en la directiva. Pero no sé si pagué 70 euros por ver al Atleti. Y no lo sé, pero bueno. Cuando vas a ver al Valladolid, ¿dónde te pones? ¿Con los seguidores del Atleti o con los del Valladolid? Yo me da igual ponerme, pero yo animo al Atleti siempre. Yo voy con mi camiseta. Es el recinto ahí donde están todos los... Sí, me acuerdo el año pasado que me dejaron la entrada del palco yo y ganó el Atleti 1-3, y bueno, yo lo hacía, me levantaba de la gente, me iba así, me gol, y ahí en el palo con toda la gente. Y bueno, pero yo no meto, yo aplaudí cuando metió el gol del Valladolid, también le aplaudí, porque a veces quieras que no soy de Valladolid, pero el Valladolid me gusta. Tira, claro. Porque vivo por aquí y encima que me gusta que esté en primera división, que este año lo tiene muy oscuro, pues hasta que no te echen al entrenador ese que tiene, que es malísimo. ¿Qué día es el partido con el Valladolid? ¿El día 3? Sí, en noviembre, no sé si es el 3 o... ¿El 2 sábado o 3 domingo, puede ser? Sí. Pues sí, el 3 domingo me parece. El 3 domingo. Uh-huh. Y nosotros no hemos programado, bueno, un viaje porque la gente está a un paso y se irá en sus coches y tal, pero nosotros podemos intentar conseguir entradas a algunos de las peñas, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay a veces que le sale más barata, porque a nosotros pido entradas de la peña para la Leti y el Valladolid me dice no. Claro, si vas por tu cuenta, dame unas entradas, pues, y incluso te salen más baratas. Dices que a lo mejor viene la directiva y viene a Medina, ¿no? Sí, todos los años, hasta ahora, siempre que han venido a Valladolid, han venido, mira, el primer año vino Urrutia, que fue la inauguración, que fue la única peña que vino. Uh-huh. Al siguiente año vino el cocinero,
¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, que era muy majo. Y el año pasado ya vino la directiva de Uriarte, él no vino, y este año pues supongo que vengan también la directiva. Se prepararon espías de paso, paran por aquí, nos saludan, se toman un bichito y a fútbol con ellos. Y luego ya el siguiente acto que estamos comentando, 22-23 de, sí, de 23-24 de noviembre, sábado domingo, sí, tenemos ahí, sí, el viaje a... A San Sebastián, no sé, no sabemos tampoco, porque si es el domingo, mucha gente no va a ir, porque si el partido empieza muy tarde, empieza a las 9 de la noche, venirse para aquí a las 12 de la noche y la gente que tiene que trabajar, pues dicen que no. Si es pronto, pues la gente se anima, ¿sabes? Si es a las 2 de la tarde. Estamos hablando que... O sea, empieza a las 9, acaba a las 11. Sí. En lo que arranca el autocar de Bilbao, una hora más o menos, en lo que sí, se. A las 12 por ahí. A las 12. Y llegas aquí a las 3 de la mañana. Y claro, la gente, hay gente que trabaja a las 6 de la mañana. Bueno, se levanta para trabajar. Entonces, hay mucha gente que ha dicho que no, que si es el domingo a esas horas, si es a las 6 de la tarde o a las 2, como están echando, pues sí, vamos. Y el sábado, por supuesto que vamos, a cualquier hora. Pero el domingo sí. Si es muy tarde, no haremos el partido. Bueno, y luego otra cosa, que encontremos autobús, porque ahora es más difícil encontrar un autobús, porque con eso de que no hay conductores para los autobuses, pues, yo estuve el otro día con un autobús que nos ha llevado otros años, con Juanma, que la ha vendido una empresa de Valladolid, y me decían que solo se dedican a llevar colegios ahora. Es muy raro que lleve una excursión, porque no tienen choferes para el sábado o para el domingo. Entonces... Creo que no tienes el choque. O sea, que todas son complicaciones, Pedro, todas son complicaciones. Sí. Y después de lo deportivamente hablando, ¿después qué tenéis? ¿Para ahí, después del partido con la Real Sociedad? Pues tenemos pensado ir al año que viene a otro partido. Este año queremos ir a los partidos de San Mamés. Y queremos ir un miércoles a ver la Europa League, porque el Atleti va muy bien. Ha jugado dos partidos, ha empatado uno con la Roma y otro día ganó 3-0. Y esperemos que el miércoles que viene ganemos otra vez. Y como este año la final es en San Mamés de la Europa League, queremos, a ver si llegamos a la final y conseguimos entrar para ir por lo menos una representación de la peña. Hombre, estaría bien, estaría bien. Sí, pues. Claro, es una peña que al margen de lo deportivo también pues lleva otra serie de actividades, como es actividades culturales. ¿Qué tal lleváis el tema cultural de la peña? Muy bien. En Bilbao, bueno, siempre que vamos a San Mamés nos dicen, ya viene la peña teatralizada, porque hacemos teatro, tenemos... el año pasado hicimos dos montajes nuevos, que eran dos ladronzuelos y otra era Educando a Lita. Muy bien las dos, muy bonitas. Y esta vez estamos preparando otras dos, que es La doncella es peligrosa y... A ver si me acuerdo el título de la otra, que vengo de ensayar con ella y no me acuerdo, pero tengo tantos... No me acuerdo. Y resulta que teníamos todo ya bien preparado, todos los papeles, y se me ha dado de baja uno de los chicos. Uh-huh. Y ahora estoy buscando a ver si hay alguno que le guste el teatro, algún chico. Está buscando un actor, ¿no? Un actor, sí. ¿Sobre qué edad más o menos? Unos 40 años o por ahí, uh-huh, o menos o más, pero que no sea muy mayor, porque es un conquistador, tiene que ser un conquistador para la obra, ¿sabes? Un galán, sí, es un galán, galán, ¿no? Sí. Un galán de cine, de teatro, en este caso. De teatro, sí. Y es que le gustan todas las mujeres y todas esas cosas, es una comedia. Uh-huh. Es ahora, me acuerdo, La venganza de la Petra, se titula, ah, la obra. Uh-huh. O donde las toman, de Arniches, porque hemos querido coger cosas que estén en escena, porque el otro día estuve por Madrid viendo títulos de teatro y ves a Jardiel Poncela y Arniches por todo lado. Digo, bueno, pues voy a coger una de Arniches para montarla por ahí, que es lo que se lleva ahora. Y por eso. ¿Y cuándo se va a estrenar? Yo quiero estrenarla en diciembre. ¿Diciembre? A primeros de diciembre, pero... A ver si encontramos ese personaje, si no, eliminamos al personaje ese y le adaptamos, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Uh-huh. Ya saben ustedes, si tienen esas dotes de teatro, se pueden pasar por la peña, ¿no? Sí, por la peña. ¿Por la sede? ¿Dónde está la sede? En el Bar Bocata. El Bar Bocata, sede de la calle de la Bella, sí. Y allí nosotros solemos ensayar los martes y los miércoles. A no ser que haya algún problema con gente que trabaja, porque tengo muchos de los actores son del hospital y a lo mejor están de turno, otros son de Palencia, pero normalmente estamos ahí. Si no estamos nosotros, al camarero que es Aitor, que es el vocal de cultura y de deportes, pues, oye, es que yo quiero ir al viaje, yo quiero... Él se encarga todo y me dice, pero aquí tengo un chico, una chica, lo que sea. Admitimos a toda la gente que quiera ir, ¿eh?
Aunque en este montaje no haga nada, pero van aprendiendo cosillas y ya para el próximo pues les vamos acoplando. Pero... Ahora mismo la peña del Athletic Club de Medina, ¿cuántos socios tiene la misma? El otro día éramos, bueno, echaron los números que teníamos quitando las bajas, éramos, hemos llegado a ser 150. Ahora estamos en 89. Uh-huh. Y bueno, se han apuntado otros dos de Salamanca, unos 92 o 93 estaremos siendo ahora. O sea que la peña, después de ese boom que estuvo al principio, sí, ¿no? Y luego hubo con la pandemia un bajón tremendo y ahora ha vuelto a subir. Y hay mucho, y más con la. Cuando ganamos la Copa del Rey, que se llenó, bueno, si estuviste tú en la sede allí, estaba lleno de gente, que yo no sabía que había tanta gente del Atleti y del Blanco, gente que solo va a los partidos con la peña y se apuntaron mucha gente. Encima, yo lo que sí que vi es un ambientazo tremendo, que da gusto ver el partido porque tienes la sensación que estás en el campo. En el campo, estás en el campo, en la grada del Atleti, ¿verdad? Ahí apoyando toda la gente, saltando, voceando. Sí, eso que es un ambiente. Bueno, porque ese día estábamos hasta la calle, dentro donde tenemos la sede, el bar, y la gente, bueno, sufrimos un montón porque hasta el último penalti, pero al final llegamos a la traca y sacamos la gabarra, pero... Me decías a mí, tenemos la traca, pero no sé si la vamos a poder lanzar o no, dice, porque... Porque, claro, hemos pedido permiso, pero dicen que como se vaya alargando, ya nos metemos en la noche, ¿no? Y al final solo la traca. Y es que decían que a lo mejor nos ponían... perdón, nos ponían multa, digo, pues no lo sé. Dice que había que pedir permiso. Y luego me dijeron alguno por ahí, dice, no pidas nada, no levantes cosas y tirar la traca. Y no pasó nada. Fue una traca bonita y bien. Y este año esperamos tirar dos tracas, una por ganar la Copa del Rey y otra por ganar la Copa de la UEFA, bueno, o la Eurocopa. Bueno, pero no lo digas aquí, Pedro, que vas a tirar la traca porque va a estar la policía pendiente para ese día para... Habrá que pedir permiso, ¿no? Para... Sí, lo pediremos. Si nos lo dan, pues bien, y si no nos lo dan, pues también bien. Pues también, ¿no? Pues estamos conversando con Pedro Buisán, que es el presidente de la peña del Athletic Club de Medina, que tiene preparado dos viajes de momento, dos motivos ahí para reunirse, que es viaje a Valladolid para ver al Valladolid con el Athletic, y después un viaje a la Real Sociedad. Sí, Real Sociedad, el 23 o 24 de noviembre. Que es el derbi vasco. Sí. Es muy bonito, el año pasado ganamos 2-0 también, y eso que el Athletic no iba en esos momentos bien, pero al final... Si alguien está interesado en viajar, que se pase por la peña, ¿no? Sí. Peña Barbocata, allí, que le van a atender. Sí, le van a preguntar, ¿qué quieres, viaje o las dos cosas? Entonces, apuntan a las dos cosas, si quieres viaje. Claro, pero el no hace falta ser socio, ¿eh? Hay, bueno, primero, si van socios, están primero preferencia los socios, pero hay muchas veces que los socios, por motivos, no van... Y han ido 30 socios y el resto del autobús es libre para simpatizantes o gente que quiere ir a Bilbao, tiene familiares allí y quiere, mira, aprovecho el viaje y si, pues solemos salir a las 7 de la mañana, más o menos. Llegamos a Bilbao a las 11, nos dejan en San Mamés y ese partido es a las 7 de la tarde, pues a las 9 quedamos todavía en San Mamés, 9 de la noche. Entonces tienen todo el día para dar vueltas por ahí. Sí, lo que va a comentar que lo peor de todo esto es no saber los horarios, ¿no? Estamos a expensas de lo que diga... Sí. La televisión, que es la que... chinos también, como han comprado partidos marcan estos... Marcan ahí un poco el horario, ¿no? Y a lo mejor te vacían y te ponen a la hora de comer, a las 2 de la tarde. Bueno, no es mala, pero joder. Porque es verdad que, Pedro, antes conocíamos toda la temporada, hace 20 años, conocíamos, cuando salía el calendario, los horarios de toda la temporada. Sí, si jugábamos el sábado, si jugábamos el domingo... Hasta ahora y todo. Ahora, hasta un mes antes no sabes si juegas el sábado o el domingo, ni la hora. Uh-huh. Es un rollo esto, pero bueno. Pues Pedro, gracias por venir y si hubiese novedades, por supuesto que estaremos en contacto. Muchas gracias. Y gracias a vosotros porque nos tratáis divinamente. Da gusto venir a hablar contigo. Muchas gracias.